Reto Diario TV presenta. Iniciar esta relaminación, tenemos pavimentos muy añejos de hace 50 años. Hoy, así como la 4 Poniente, que ya quedó inclusive con su ciclovía, la 2, algunas avenidas de concreto hidráulico que estamos continuando, como la 15 de mayo, como estamos trabajando lo que es el Boulevard Atlixco, no nos vamos a detener. Con una inversión importantísima para que poco a poco vayamos terminando precisamente con esa situación de bacheo y podamos relaminar calles completas e irle cambiando el rostro a nuestra Puebla. Tenemos ya avenidas principales, avenidas primarias en concreto hidráulico. Estas que son, como Vicente Guerrero, las avenidas secundarias, deben de ir conectadas ya en todo un circuito, que nos lleven también a los parques donde juegan nuestros hijos, en estar trabajando no solamente en la pavimentación de Vicente Guerrero, no solamente conectar este gran circuito de 19.000 metros cuadrados, sino también de todo lo que son obras complementarias. Tenemos que ir terminando con los taponamientos viales, trabajando en todo lo que es la movilidad urbana, respetando con el nuevo también reglamento de tránsito que en agosto será repartido gratuitamente, privilegiando a los peatones, privilegiando a los ciclistas. Esto es mucho, muy importante en este tipo de avenidas. Aquí están mis vecinos, muchos vecinos muy contentos de que por fin esta avenida va a tener otra cara. Reto Diario TV presentó.